Bueno, Racha León, buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy aquí para esta charla y luego la Soaré, en relación con la inauguración de la exposición La Línea del Ingenio, que vamos a presentar mañana. La línea del ingenio es una exposición que reúne obras de la colección permanente del museo, es una nueva presentación de obras de la colección permanente del museo. Es una de las prioridades que tenemos en estos años, este año y también los próximos dos de este trienio 21-23, el dar, por una, ampliar la colección, porque hemos vuelto al proceso de adquisiciones para seguir ampliando la colección del museo, que lleva parada durante unos cuantos años, y además el propósito de darle mayor visibilidad a la colección. Y dentro de esa estrategia de darle mayor visibilidad a la colección, eh, hoy... Presentamos esta exposición, La línea del ingenio, que ha sido comisariada por Leka gileman waitoller Leka es, es la última incorporación al equipo curatorial del museo. Eh, es una persona que quizá algunos hayáis visto ya, pero no ha tenido la ocasión de tener una relación así directa, porque este es su primer proyecto individual en el museo, aunque ella está trabajando ya en estos últimos dos años con nosotros. En otoño tiene una otra exposición en la que ella también es curator junto con Catherine Massel, su colega del Museo Pompidou, en la exposición Mujeres de la Abstracción. Pero este, como digo, es un proyecto suyo el primero. Eh, Leka viene del de, eh, Art Institute de Chicago. En realidad está aquí con nosotros desde finales del 19, o sea que lleva ya casi dos años. Lo que pasa es que le ha tocado vivir con prácticamente solo algún mes de normalidad en el museo, o sea que todavía no nos ha podido, no hemos podido tener, no ha podido estar aquí con el museo en normalidad, pero a partir de ahora espero que sí. Como digo, esta es una exposición obras de la colección. Gracias a esta colección y a partir de mañana la totalidad de la tercera planta del museo va a presentar una selección de obras de la colección permanente, algunas que ya conocíais y otras que están hoy aquí. Y en esta exposición de la que Leca luego nos va a hablar, eh, se reúnen una serie de obras de artistas que son muy diferentes, de generaciones muy diferentes, que trabajan en medios muy diferentes. Veréis que hay obras que son más conocidas porque han, se han eh, estado expuestas eh, en más ocasiones. Algunas probablemente para vosotros será la primera vez que las veáis en la colección. Y todas esas obras tan distintas tienen un punto de común, que es el que ha buscado Leca, que es el, un poco el nexo que las une. Y ese nexo de unión es que todos estos artistas han desafiado las, eh, la estética, las normas de la estética más convencional utilizando la experimentación, utilizando el ingenio, utilizando el humor. Y gracias a eso pues vamos a poder ver estas obras, como digo, con una perspectiva distinta y espero que enriquecedora y que la disfrutéis. Yo sin más le doy la palabra ahora a Leca. Y después pasaremos a verla en las salas. Gracias. Buenas tardes. Estoy muy contenta de ver a, a gente en el museo y para poder compartir con vosotros eh, algunas de las ideas que, que informaron mis ideas para, para esta presentación de la colección. Eh, como ha dicho Juan Ignacio, la muestra reúne una selección de obras eh, de la colección, quizás en algunos momentos inesperados, y también con algunos, eh, algunas obras que tenemos... Eh, de, de préstamo a largo plazo que, que igual pueden ser como sorpresas. Eh, y las obras que están aquí en, en salas ahora comparten un espíritu de experimentación en sus procesos creativos o su uso de materiales por, poco ortodoxos. Y a pesar de que estos autores eh, vienen de diferentes partes del mundo y también estaban viviendo en diferentes momentos eh, históricos, pues sí que comparten eh, esta, como estas raíces en que están cuestionando las convenciones sociales y estéticas desde el ingenio y lo experimental. La combinación de lo elevado y lo popular, lo ordinario y lo sublime, lo serio y lo irónico recorre la exposición, desafiando así las categorías en que se fundamentan las bellas artes. La exposición está organizada te eh, temáticamente. Hay tres secciones que van por sala y en estas tres secciones abordan la naturaleza experimental de la crea creación artística. En algunos casos eh, podemos observar esto en el enfoque de una disciplina eh, artística o en el tratamiento de materiales y técnicas, eh, mientras en otros casos vemos esto en cómo abordan eh, el tema de la representación los artistas. Eh, la exposición comienza con una selección de obras que de una manera u otra están desafiando la tradición. Y estas piezas fueron creadas fuera del marco habitual del estudio del artista o abordan a su disciplina de una manera eh, nueva o diferente. Ahora, os quiero mostrar... A ver si lo puedo... Vale. Muy bien. Eh una secuencia de esta obra de los artistas Peter Fishley y David Weiss, que son dos artistas suizos, y esta obra se llama El rumbo de las cosas, estaba hecha en 1987. Y quería empezar con esta obra porque fue, fue cuando yo estaba mirando eh, esta obra y pensando en ella. Que empecé, bueno, me vino la idea del ingenio y lo experimental como características de muchas de las obras en nuestra colección. Y esta obra, como es juguetona, pero también ha tenido un papel muy importante en el arte contemporáneo, contemporáneo en cuanto a su desafío sutil de las categorías de, que definen el arte pues me ha llamado mucho la atención. En 1985, estos dos artistas, Fishley y Weiss, comenzaron a montar escenas de actividad casual en un almacén vacío, utilizando elementos como neumáticos, eh, globos, escaleras, o sea, las cosas que estáis viendo aquí. Y a través de pura determinación y horas de prueba e error, compusieron secuencias cine, cine, cinematográficas en las que los objetos chocan entre sí, se enciendan, eh, algunos vuelan en un lugar o, o tienen una reacción, pero siempre hay una cadena que deshace sin fin. De hecho, la sensación de movimiento continuo es una ilusión. La pieza comprende casi dos docenas de planos separados, filmados sin sonido durante un periodo de dos años. Eh, y Fishley y Weiss, en esta manera, eh, han realizado una obra que yo creo que llama mucho la atención, o sea, te, te llama para, para mirar y, y seguir viéndola. Tiene 30 minutos en su totalidad, pero con unos elementos muy, muy sencillos, senc sencillos que se pueden encontrar en, en casi cualquier casa o almacén. Así que tendréis que subir a salas para seguir viendo esto. Esta misma sala que se trata de desafiar la tradición eh, tiene un grupo de esculturas eh, y me, me llamó también la atención que tenemos bastantes esculturas que, que están pensando en la disciplina de escultura de formas que desvían la tradición en el sentido de que ninguno de estos objetos fue realizado mediante el modelado es decir, la adición de, la, de material como arcilla, por ejemplo, y tampoco, ni tampoco mediante el tallado, o sea, la eliminación de material, o modelando una forma. En este sentido, eh, salen un poco de la tradición de la escultura. Alison Schatz eh, es una artista que estudió geología antes de convertirse en artista y ella involucra las realidades fugaces y las sutilezas de la visión y la percepción en su trabajo. La artista explora en sus piezas la relación del ser humano con el entorno, centrándose en aspectos como la percepción, la material o el espacio. Para ello, escoge materiales industriales como el plástico o el aluminio, que le permiten crear estructuras muy complejas inspiradas en los estudios de la física o en patrones matemáticos. Así realiza un trabajo en que aquí contemplamos un buen ejemplo. Esta obra, como podéis leer, se llama Objeto de reflexión y es una gran obra elaborada a partir de pequeñísimas piezas de aluminio. Unidas mediante, mediante anillos de acero, eh, estas piezas forman una especie de tela flex, flexible e, y así se ameja en, en una cota de malla. El brillo de la superficie y el espacio entre las pie piezas permite reflejar la luz o dejarla pasar. La obra desarrolla su exploración en torno a la luz y al espacio como medios en sí mismo. Unas ideas que, que creo que son muy, muy interesantes. Eh, una de, esta, de sus ambiciones ha sido conseguir hacer esculturas de gran volumen a, par, a partir de muy poca masa. En esta, lo cumple utilizando materiales tejidos que son planos y dependen de la tensión y la gravedad para conseguir su forma tridimensional. Y aquí es, eh, quería mostrar algunos otros ejemplos de su obra que no están en esta exposición, pero yo creo que esta obra también demuestra la idea de, eh, que le interesa tanto a Schott de la solidez y la no solidez, la forma y el espacio. Este ejemplo, evidentemente, realizó en el exterior y se llama Valla de Espejo. Es una obra que refleja la naturaleza, que está ahí y no está ahí al mismo tiempo, dependiendo en dónde tú, como el espectador, estás. Puede ser parte de la naturaleza, pero separada a la misma vez. Como objeto de, la, de reflexión, cuestiona el espacio jugando con el espacio positivo y negativo y es algo que es totalmente transformado por el tiempo. La artista ha intentado a través de varias esculturas de mod modelar el espacio para hacer visible lo que no es y yo creo que este ejemplo es, eh, sirve mucho en, en explicar esta idea. A través de los espacios en la escultura, y las reflexiones quiere hacernos per percibir el universo que nos rodea y dar forma al espacio que está a nuestro alrededor. Cristina Iglesias eh, comparte algo en común con Alison Schatz, aunque aquí estoy presentando una obra muy diferente que las que Schatz. Eh, pero que tiene que ver con eh, la relación de la escultura con el ser y el ser humano con, con el entorno, la material y el espacio. Estos aspectos son muy importantes para iglesias. Eh, como podéis ver de esta imagen, eh, la obra que se llama sin título Habitación de Alabastro está integrada en una eh, esquina de la sala y las marquesinas transforman eh, la percepción del espacio y también cuestionan los límites tradicionales existentes entre las, la escultura y la arquitectura. Con sus creaciones que destacan como objetos escultóricos por su materi materialidad y su, su volumen, construye paisajes arquitectónicos, artificiales, y que nos llevan a, les, a nosotros como espect espectadores a imaginar eh, que estamos explorando como nuevos paisajes. Eh, las esculturas de iglesias son a la vez objetos y lugares. Pues ya voy pasando a, al segundo tema de la exposición que se trata de los diferentes modos de representación que, que se puede observar en, en el arte. y claro, es una género muy, muy amplia, y eh, tenemos la fortuna de tener muchas obras que se trata de la figuración, y a veces como mezclando la figuración con el, eh, el arte abstracto en una misma obra, una, un, una cosa que me ha interesado mucho. Eh, pues modos de la representación, la sala en sí aborda eh, estos numeros, numerosos planteamientos en que eh, algunos eh, artistas piensan en la forma humana como un tema y para ellos eh, muchas veces un retrato es una invitación para la experimentación, no simplemente para la representación de un, una persona. Algunos de, de sus trabajos evidencian un enfoque intuitivo e innovador, eh, como las pinturas sumamente expresivas eh, que vamos a ver en un momento, mientras otros, como, como estas obras de Alex Katz, eh, abordan el tema de un, una manera más realista. De los cinco artistas que están representados en esta sala, hay tres que son protagonistas, eh, dado la profundidad de obra que tenemos en la colección de ellos. Eh, y también quería llamar atención uh, a, la, a los años en que eh, hicieron estas obras. Eh, pues de estos protagonistas que están en la sala, Alex Katz es uno. Y nació en el año 1927. Después os voy a enseñar algunos eh, ejemplos del artista español Antonio Saura, que nació en 1930, y luego de Baselitz, George Baselitz, el alemán, que nació en 1938. Así que entre ellos tenemos nueve años eh, de diferencia. Y, y bueno, cuando incluimos los, eh, el más antiguo y el más joven, pues vemos que las obras salieron entre como 20 años. Así que es una, una oportunidad de observar eh, muchas maneras eh, diferentes de, de abordar este tema. Alex Katz en la década 1960 eh, comenzó a crear pinturas de gran formato con su característico estilo plano donde las figuras eh, aparecían frente a paisajes abstractos o fondos monocromos, como los que vemos aquí. Entre 1993 y 1994, pintó a gran escala 11 retratos de mujeres sonrientes, de los cuales he seleccionado seis para esta presentación. Aquí los sujetos funcionan como herramienta de investigación de la relación tradicional entre la figura y el fondo. Aunque su obra es figurativa, Katz no pretende representar la personalidad del modelo retratado, sino presentar una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la representación y la percepción de las imágenes. En esta serie las de obras, el rep repetir el mismo elemento compositivo, el tratamiento del, eh, del figuro, de la figura al fondo y el gesto de la sonrisa, Katz nos invita a centrarnos no solo en el sujeto concreto, sino también en la experimentación eh, pictóric pictórica en torno a estas eh, varias representaciones. La instalación de esta sala toma en consider consideración distintos modo modos en los que la figuración y la abstracción han establecido un diálogo que a veces está integrado en, en trabajos de artistas concretos, como es el caso de las pinturas de George Baselitz, Henri Michaud, Jean-Michel Blasquiat y Antonio Saura, que presentan una cierta abstracción conservando al mismo tiempo el componente figurativo. Antonio Saura trabajó en, en series temáticas incluyendo, incluyendo las tres que forman parte de las obras eh, que están seleccionadas para esta... Sala. Estas tres son crucifixiones, multitudes y retratos imaginarios. El artista está vinculado con el informalismo y su tratamiento sumamente gestual y expresionista de la figura está cargado de, de emoción. Esta obra en concreto sufre un poco por no ser una que se reproduce muy bien. Um, así que os quiero animar a hacer, acercaros un poco en la sala cuando la veis porque realmente las de, los detalles de esta obra son magníficas. Uh, lo que ha hecho para, para crear uh, estas cabezas que estamos viendo es que ha aplicado como tela, uh, cartón, también uh, papel como muy fino directamente al pap papel que es el fondo, y después ha aplicado la pintura para dar un poco de detalle a cada cara. Pero es muy difícil eh, poder eh, ver estas, estos detalles en imagen, así que eh, será algo para observar bien en salas. La gama cromática restringida, en, esto no es un buen ejemplo, esto es como... Eh, tiene muchísimo color para este artista. Los otra, las otras obras que tenemos en la colección eh, tienen una, una, eh, un palet muy muy restringido y en estas obras eh, nos recuerda a dos de, los, de las principales figuras que dejaron una eh, profunda impronta en la obra de Saura. Y estos son los grandes maestros eh, españoles, Diego Velázquez y Francisco de Goya, cuyas eh, pinturas negras Saura siempre admiró. Este expresivo e inusual retrato, eh, que se llama, se llama Retrato Imaginario de Goya, eh, hace referencia directa a la angustiosa obra de, de Goya que se llama Perro semi -undido. Es una composición, como podéis ver, muy sobria, dominada por un gran espacio monocromático aplanado que solo está interrumpido por la cabeza de un perro que parece intentar escapar de su destino. La forma de las cabezas eh, que podemos apreciar en esta obra eh, que figura muy, eh, de una manera muy prominente en la sala eh, se llama Carl Johann Strauss II y eh, para, para realizar esta pintura el artista uh, y de hecho que vino un año después de que falleció, así que es el ejemplo más tardío de, de las cuatro obras en, en la exposición. Pues para este tema de multitudes, eh, la masa concentrada de cabezas con rasgos marcados evoca tanto el ap aparejo de un muro ciclopedio como la apretada disposición de cráneos de un osario. El título de esta pintura alude a la obra "Atardecer en el paseo", Carl Johan de Oslo, de 1892 del artista Edvard Munch, y podéis ver que en esta pintura se le va una hilera de personas marchando por la acera, con rostros muy similares, casi como máscaras. Saura también citaba la técnica pictórica eh, del artista Jackson Pollock. No he incluido un ejemplo de Pollock porque igual sería muy fácil imaginar que era un autor que estaba pintando de borde a borde, algo que, que le dejó un poco marcado a Saura. Pero otra, eh, otra, otro artista que tenía una influencia en, en estas obras sobre multitudes era Goya, y he incluido un ejemplo en que creo que podemos ver eh, qué estaba mirando y qué le interesaba a Saura. Henri Michaud eh, era un artista y poeta y eh, su producción artística se vincula profundamente con el afán de conocimiento y principalmente de autoconocimiento. Y como podéis observar eh, en sus, de sus fechas de nacimiento y fallecimiento, pues es el, el eh, abuelo de la sala. Michaud pintó siempre según sus propias palabras para sorprenderse. Nunca creyó en los resultados predefinidos, más bien buscó por, eh, provocar acontecimientos indefinibles en el material, haciendo emerger figuras, signos y paisajes ambiguos e inesperados. En una célebre declaración sobre el fenómeno de la pintura, a la vez que renegaba de toda filiación o corriente, Confesaba que el único movimiento al que podría ads adscribirse sería el fantasmismo, el arte de espectros y apariciones. Así, a lo largo de toda su obra, surgen seres indefinidos y en ella abundan especialmente los retratos imaginarios. Sin título, es representativa de uno de los temas más comunes de la obra de Michaux, y eso es el rostro. Aquí os voy a mostrar otro ejemplo de la obra de Michaux, pero que no forma parte de la exposición. En este dibujo, Michaux se deja llevar por la fluidez de la acuarela sin la intención de representar una forma o figura concreta. Los trazos... Eh, los trazos y las manchas que surgen de su gesto espontáneo asumen la apariencia de una criatura híbrida entre animal y humana. Aunque se dominen retratos, evidentemente estas obras no tienen intención de reproducir con exacti exactitud eh, la fison fisonomía de, la de los personajes. <coughs> Un detalle que se puede observar también en otras obras de la misma sala. Por el contrario, Michaud busca capturar algo esencial del ser humano, lo que lo es único, es decir, el, al el alma que emana del interior, o en palabras del propio artista, su fantasma interior. George Baselitz tenía la oportunidad de ver la obra de Michaux y ha comentado que es un artista que tenía una influencia en su propio vocabulario artístico. La carrera del artista alemán George Baselitz se inició a comienzos de la década 1960 con obras que respondían a las repercusiones espirituales culturales y sociales de la guerra de su país natal. Sus primeras pinturas ya se caracterizaban por una vuelta a la figuración y si se vinculaban en el arte expresionista alemán de comienzos del siglo XX. A finales de la década de 60, Basiletz comenzó a pintar los motivos al revés reorientando el sujeto para volver a examinarlo de una manera que subvertía las normas compositivas tradicionales, un enfoque que le sigue interesando. A través de este gesto de invertir la figura, Baseletz buscó borrar el contenido narrativo de la expresión para enfocarse más en, en la pintura misma. Para lograr esto, Baselitz comenzó a representar a sus sujetos a revés y abrazó géneros tradicionales que antes había evitado, incluidos en estos desnudos, paisajes y retratos. La presunción compositiva y conceptual de dar la vuelta a las figuras desestabiliza fundamentalmente la perspectiva del espectador y por extensión frustra nuestra capacidad para identificar con firmeza la narrativa y el tipo de contenido eh, y la tradición artística. El punto de partida de esta serie de imágenes eh, que eh, estaban en el, la diapositiva anterior es eh, esta foto de los dictadores rusos Vladimir Lenin y Joseph Stalin. En un encuentro, bueno, su, sus pinturas de ellos eh, son de un encuentro ficticio. Con el humor subversivo, Basile satiriza a dos figuras que revolucionaron el mundo. Lenin, creador del primer Estado comunista del mundo, es representado con una falda y zapatos de tacón en alusión a los disfraces que empleó para el, eludir a la policía durante su exilio en europa. por su parte, stalin, que, quien mostró un gran interés en la, en, personal en la cultura, tanto la poesía como la música, las artes y las artes visuales, fue conocido por su voz de canto, como tal baselitz lo caracteriza caracteriza como el ruiseñor. Señor. Este motivo de poder eh, corruptor en el que Baselitz combina con un sentido de humor negro eh, en esta serie de pinturas eh, creo que es muy, muy fuerte. Los títulos de... Bueno, voy para atrás para que leáis los títulos. Los títulos son bastante surrealistas, son muy largos y son totalmente irrelevantes para el contenido visible de las pinturas mismas, tanto en términos de forma como con respecto al motivo recurrente. Cada uno se titula con una broma del mundo del arte en que hace alguna referencia a artistas con quien siente alguna afinidad. La composición de cada pintura consiste en collage o ele elementos fracturados de una pintura favorita de 1924 del artista Otto Dix eh, que os muestro aquí. El, la, el retrato es de sus padres y la obra pertenece al eh, Museo Sprengel de Hannover. Eh, así que los 16 cuadros que se dividen en dos grupos eh, en esta serie, eh, tienen los primeros ocho pintados sobre un fondo blanco, como habéis visto ya, con pinceladas de colores, y los segundo ocho están pintados sobre un fondo negro, seco, con pinceladas azul-negras y a veces eh, aplicando un poco de color en ellos también. Sobre las ampli amplias pinceladas, una técnica de tinta negra eh, gotea y funciona como dibujo eh, lírico para delinear los rostros de los dos dictadores. dictadores y el sofá pequeño burgués que vemos en, en esta imagen que sirve como inspiración. Mucho más se podría decir de esta rique, rica serie de, de eh, fotos sobre eh, las ambi, ambigüedades que yo creo que dan mucha fuerza a la serie. Como toda buena pintura, se convierte en un espejo de reflexión al relacionarse con la historia y con la historia del arte. Y terminamos esta sala con una obra de Jean-Michel Basquiat, el artista más joven de, de la sala. Eh, pero reconociendo que esta obra data de 1982, eh, vemos que viene un año después de la obra de Michaud y un poco antes de las obras de katsy baselet esta pintura se llama el hombre de nápoles y igual al, al mirarlo por primera vez uno podría pensar que, que no, no es muy figurativa bueno aparte de, de esta cabeza de, de cerdo pero de hecho era un, un retrato eh, incisivo de uno de los mecenas del artista. Combina elementos figurativos y, y trazos expresionistas que vemos a menudo en el trabajo del artista. Basquiat se refería despectivamente a su benefact benefactor italiano como comerciante de cerdo. Y de hecho, abundan en el cuadro alusiones escritas a este animal. Este temprano ejemplo de la obra de Basquiat presenta una superficie compleja que contiene su característica amalgama de símbolos, palabras y cifras y el lienzo eh, evoca las raíces creativas de Basquiat como artista de graffiti y también vemos eh, la influencia que el hip hop tenía también eh, en su obra. Eh, vemos un denso juego de palabras sobre el lienzo que debía funcionar visualmente y también tener una dim dimensión sonora. Y con, con esto vamos pasando a la, la última sala de, de la exposición para comentar el último tema que se trata de materiales y métodos. Y yo creo que esta sala eh, es muy rica al, al nivel de traer obras de artistas muy, muy distintas, pero que, que demuestran de una manera muy interesante lo experimental de, de estas obras. Eh, en general, estas obras son abstractas y abarcan más que 50 años y eh, incorporan, como podéis observar en estos detalles, ingeniosos y, in y inventivos métodos y materiales. La técnica es una estrategia importante para estos artistas que desempeñaron papeles cruciales a la hora de revitalizar sus medios a través de innovadores perspectivas incorporando elementos poco habituales como por ejemplo el papel de periódico, los libros, la cerámica, la pizarra o la tiza. Sus piezas invitan al observador a apreciar la importancia de ciertas dimensiones que toman los artistas en sus enfoques eh, y procesos que necesariamente conducen a diferentes posibilidades creativas. Prudencio Irazabal es eh, un artista del cual eh, quería compartir algunos detalles de, de su proceso artístico. Eh, el, principio, el principal medio de Irazabal es un polímero líquido muy claro al que añade primero un gel para que se mantenga algo más espeso durante la aplicación del material y luego cantidad, cantidades ínfimas de pigmento líquido para cre crear colores distintos con diversos grados de translucid translucidez. Debido al espesor de, de cada capa de pintura que aplica, construye bordes alrededor del cuadro para evitar que el diluyente se escurra de la superficie. Los bordes se retiran antes de la exposición para que se vean los laterales. Así que esto es un detalle que hay que observar eh, en salas, porque realmente estos bordes ofrecen algo muy, muy único y muy especial eh, en estas obras. El cuadro parece monocromático, pero los dos eh, los lados se muestran gruesos, estratos superpuestos de pintura acrílica transparente que, como los sedimentos, revelan la, con discreción al espectador el proceso creativo de Irazabal, así como el origen de la profunda luz que brilla de sus eh, cuadros. Julian Schnabel, <coughs> un artista muy interesante, eh, alcanzó la fama en el año 1979 con obras realizadas con trozos de platos rotos que construyen el, el sello de su estilo personal y que también incrustaba en bondo y cubría, eh, él cubría ligeramente con crud crudas imágenes. Que se puede ver aquí, la imagen es un poco abstracta, pero se, not se nota que hay, hay una imagen. Eh, y crea estas imágenes sobre, eh, sobre los platos eh, con pintura óleo. La serie notable es notable por sus grandes dimensiones, como vais a ver en la sala, eh, también por su vibrante textura y sus temas distorsionados eh, que fue concebida tras eh, de un viaje que Schnabel real, realizó en 1978 a Barcelona. Ahí eh, tenía la oportunidad para ver los mosaicos del arquitecto catalán Antonio Gaudí, y de ahí vino la inspiración para esta serie de obras. En obras como esta, esta obra monumental que se llama España, transfiere la superficie del mosaico a la pintura, transformando ambas formas artísticas en el proceso. Las tazas y platos rotos se proyectan como dentadas y escultóricas pinceladas, alterando el plano, de, eh, el plano pictorio, pictórico. Para mí estas obras que se consideran pinturas casi se convierten en, en esculturas. Um, hay un segundo ejemplo, uh, uh, ejemplo de la obra de Schnabel en las salas que viene siete años uh, después de, de la obra de España. Y en esto podemos ver cómo el artista sigue uh, con esta línea de experimentación utilizando cosas que no siempre se aplica a la pintura. En este eh, ejemplo vemos eh, que ha aplicado un, un pedazo de cartón en el centro del lienzo. También hay un pozo de barniz eh, que da una textura a la obra y todo esto pin, eh, está pintado o aplicado sobre tela de vela. Y por terminar, eh, quiero hacer una pequeña introducción a unos artistas eh, que igual no, no se conoce tan bien, que se llaman eh, General Idea. Bueno, trabajaron juntos eh, bajo el, el nombre General Idea. Eh, el colectivo de artistas canadienses eh, formó en 1969. Y los nombres de los artistas indi individuales son A. A. Bronson, eh, Félix Parts y Jorge Zontal. Y ellos trabajaron eh, juntos durante 25 años. Eh, era un grupo que eh, era muy, muy experiment experimental eh, y siempre. Eh, trabajaban en líneas entre, que, que fueron entre el arte, el diseño y la vida personal de, de bueno, las vidas personales de ellos. Eh, y se destacó por su sello van, vanguardista, transformándose en una referencia para las nuevas generaciones de artistas en todo el mundo. Realizaron sus primeras piezas conjuntas en 69 y 70 y las últimas creaciones eh, en el año 1994, el mismo año en que murieron Parts y Zontal a causa de enfermedades relacionadas eh, con el SIDA. Eh, desde un enfoque conceptual, General Idea empleó todo tipo de soportes y formatos para abordar cuestiones sociales eh, clave en su momento, como por ejemplo la comuni comunicación de masas, la pandemia del SIDA, la construcción de la identidad y el mito del artista y el propio colectivo. Y de hecho, esta idea del colectivo de artistas que vimos también en la obra de Fishley en Weiss, eh, me ha parecido un detalle eh, importante para esta exposición que también, eh, bueno, en las obras de estos artistas están también desafiando esta idea de que el artista entre a su, su estudio para trabajar en soledad, eh, con una inspiración de, que viene de no sé dónde, pues en, en estos colectivos eran grupos que, que jugaron para en, encontrar eh, una manera de, de trabajar juntos, que también uh, realizaron muchos experimentos y que colaboraron eh, entre décadas. Eh, estos artistas eh, comen... Comenzaron eh, a trabajar juntos, como he dicho, en 69 y, y fue casi un accidente. Eh, en 69 estaban recién gradua graduados de la universidad. Los tres al alquilaron una casa juntos en Toronto y en una calle comercial que en algún momento se había transformado a un boutique y luego volvió a ser una casa. Así tenía una vidrera, vidri, vidriera que daba a la calle. Ninguno de los tres tenían dinero ni trabajo y estaban un poco aburridos, así que comenzaron a, a juntar la basura de los negocios vecinos. Había una librería que tiraba cajas y cajas de, de novelas románticas de enfermeras. Y ellos las juntaban de la bas basura y armaban negocios falsos en la ventana de su casa. Así que hicieron una falsa librería que solo vendía novelas románticas de enfermeras y siempre había un cartelito en la puerta que decía vuelvo en cinco minutos. Un aspecto de, de performance siempre ha sido muy importante para, para ellos desde el principio. Empezaron a ir a todas partes eh, de Toronto juntos y poco a poco fueron como ganando una cierta reputación. Muchas veces se vistieron eh, de una manera muy parecida o igual una manera rara y poco a poco eh, tenían una reputación en el underground de, de Toronto, de ser como artistas, y igual alguna gente un poco rara, pero les invitaron a hacer performance en un teatro y luego tenían una invitación para hacer una exposición, así que su práctica creció de, de este elemento de experimentar y jugar al performance y después uh, para, para uh, crear un elemento plástico. Eh, ellos también tenían un papel muy importante en el movimiento del mail art eh, y hacían correspondencia con artistas como Joseph Beuys, de Alemán, Alemania, eh, también Ray Johnson que es como el, el rey del mail art y a través de a lo largo de unos años estaban recibiendo bolsas cada día de, de cartas. De, de artistas de todas partes del mundo, así que les vino la idea de montar unas revistas que se llamaron File, eh, realizaron eh, al, alrededor de 300 eh, durante su carrera y en estas revistas eh, juntaron eh, o recopilaron las cosas que les estaban llegando por correo porque claramente esto fue antes del internet antes de toda la tecnología que tenemos hoy y así eh, han creado un archivo muy importante de lo que era el mail art de, de estas décadas de las setentas y ochentas pues los tres siempre eran eh, comprometidos con varios tipos de teoría crítica y encontraron el mundo del arte de las setentas bastante aburrido y también pretencioso. Así que muchos de sus pro proyectos se hicieron, eh, que hicieron eh, eran como una crítica del mundo del arte. General Idea realizó una serie de autorretratos. Eh, un ejemplo veis eh, aquí. Eh, y esta obra está incluida en la exposición. Um, bueno, en estos autorretratos eh, hicieron como eh, escenas y siempre se presentaban como eh, tres artistas, pero que compartieron una sola identidad. Eh, así fue, fueron desafiando otra vez esta idea de un artista trabajando solo. Una de estas eh, series fue, bueno, se llama Escuela Nocturna y eh, a esta serie pertenecen estos libros que funcionan como esculturas y aquí he incluido eh, una imagen de una instalación en Ámsterdam eh, donde ve vemos más elementos de su obra. Eh, esto igual sale un poco pequeño, pero como, como podéis ver aquí, eh, vemos los libros que están en estas salas. Y al lado, el uh, autorretrato de los artistas, que es el mismo que, en eh, que, que envuelve los libros. Dentro de esta serie de Escuela Nocturna, eh, tenemos otra obra que se llama Pizarra, que también está en, en esta presentación, que, que, forma, bueno, que da otro elemento a este mito. Eh, que estaban creando a través de esta serie de los artistas como estudiantes eh, nocturnas. Eh, bueno, la serie es a la vez representativa, representativa de la obra de General Idea eh, en, en su ser performativo, eh, en lo lúdico y también en la manera en que siempre utilizaban materiales inesperadas. Inesperados. Y con esto, yo he terminado mi presentación y espero que todos puede, podáis eh, subir a salas para ver la exposición. Yo voy a estar ahí y estaría encantada de recibir cualquier pregunta, pero como tenemos cinco minutos, si alguien tiene una pregunta que querés hacer aquí, pues estoy encantada. Muchas gracias. Por razones de seguridad, le rogamos abandonen la sala escalonadamente. Primero el bloque central, comenzando por la última fila de manera gradual hasta la primera.